de mitos y leyendas, sean veraces o no, como esta que ahora mismo me dispongo a contarles yo, el cuelgue de la botella. ¿Les suena? El cuelgue de la botella, colocando su gran panzón en el lecho del Bernesga, hacía regulación, poniéndolo a veces manso y a veces bravucón. Una oveja al día, para comer exigía, amenazando que de no recibirla, con inundar estas villas. Soltando de golpe el agua, río arriba retenida, arruinando riberina de riada repentina. Durante años ilustros, todos pagaron borrega, algún varón, algún churro y hasta alguna burra vieja. De pagar aquel tributo, a nadie libraba la bestia. Tanto era que comían, que los corrales menguaban, lo que la panza crecía, pasando estrecheces muchos para sustentar la familia. Ni tan siquiera un chusco había algunos días, lo que suponía un disgusto para el padre de la misma. Llegado fue un buen día, que un vecino de David, oriundo de la Robla, todo lo hay que decir, al culebro ahí me sopla. No estoy dispuesto a cumplir, pues ovejas no me sobran, y le hago de vivir los que en mi casa moran. Contrariado, aquel culebro, con la afrenta del vidense, le exigió en aquel momento la mismísima hija de este. Lozana y hermosa era, tierna en la flor de la vida, como rosa en primavera que espera a ser olida. La moza, sin demorarse a San Lorenzo encomienda, que no la desamparase, pues ya era casadera. Y aunque estuviera en Tánger, aquí mismo apareciera como si fuera un ángel y la librara de la fiera. Al ocaso le rezó, y antes de que enterase, como a la salida del sol, vino el santo a presentarse delante de aquel dragón, armado con una lanza, a la bestia se enfrentó. Una gran torta amasó con cobre de la profunda, tierra negra como carbón y espeso unto de carne. Con el ansia que tenía, la fiera tragó la torta, y antes de darse cuenta, tenía indigestión de la cabeza a la cola. Y cuenta esta leyenda que una vez hubo tenido el santo al cuélebre a su merced, dióle enseguida muerte clavándole aquella lanza entre los ojos primero y luego en la garganta, únicos puntos flacos de un animal tan ciego. Pero no es así la historia. De buena tinta sabemos que, siendo buen hombre el santo Lorenzo Llorente, diera una oportunidad a aquel malvado culebro. Así lo condujo a una cueva que estaba de aquí no muy lejos, en una localidad que llaman Barborquero. Y allí mismo le hizo entrar. Y una vez el bicho dentro, con la lanza que llevaba y algo de ayuda divina, derribó aquella entrada y le gritó una consigna. Te daré una oportunidad y podrás seguir viviendo en el fondo de esta oquedad encerrado largo tiempo, hasta que ablande tu corazón y compenses a estas gentes lo que les quitaste con creces. Pedazo de cacho, dragón. En aquella gruta metido, pasaba el tiempo el dragón, amargado y aburrido, como si fuera un león en la jaula de un circo. Hasta que un día el bicho, que ya estaba muy tristón y medio arrepentido, para sus adentros pensó, y una vez pensado dijo: ¿no es esto vida para un dragón? ¿No estaré haciendo el pijo?
Haré caso al santo varón. Ya lo tengo decidido. Vaciaré mi vientre negro de todo lo retenido y preñaré el subsuelo de esta tierra que he jodido. Sí, preñaré el subsuelo de roca de rico carbón y de algún otro fluido, acabando la desolación que estos pobres, no sé por qué razón, habían tiempos infligido. Enterado así Llorente de esa buena acción, de aquel reptil penitente y en justa compensación, pues hay que cumplir lo que se promete. Condonar la pena sentenció. Decido que quedes libre, pero para no romper el hechizo de la leyenda de esta gente, pues ellos te creen vivo, has de salir disfrazado de algo que nadie sospeche y vivir agazapado haciendo bien a la gente. Eso sí, te seguirás arrastrando como si fueses un cuélebre. Así, mira tú, ¿por dónde? Aquel bicho tomó forma de tren. Una gran locomotora a modo de cabezón. Un furgón para la cola. Y de tronco, vagón tras vagón. Sus patas serán las ruedas de lenta locomoción. Para unir en día y medio el Bernesga y el Nervión. Reptando por los raíles, silbando y echando humo, como si fuera un dragón, y diciendo por lo bajini, chucuchú, chucuchú, chitón, chucutú, chucuchú, chitón. Y de esta forma sigue vivo aquel malvado culebrón, que de ser fiera corrupia pasó a ser de esta tierra benefactor. Mil veces lo han matado y siempre resucitó, y ahora el tío anda ufano con aires de gran señor y se llama transcantábrico y no hace ruido ni dolor, pero tiene algo mágico que no acierto a saber yo ni vosotros tampoco. ¿A qué no? No se lo digáis a nadie.